Señoras y señores, muy buenas noches nuevamente. Bienvenidos a la noche del sábado a La Otra Mirada. Y acá estamos terminando prácticamente el mes de febrero. Nos queda así una semanita de vacaciones. Ha pasado volando este verano, que no termina con el tema de la temperatura. Termina con el tema de la licencia, pero la temperatura va a seguir así un poquito más. Yo creo que todo marzo vamos a tener tiempo de tomar sol y todo lo demás. Bueno, mi nombre es Marcelo Prado Lima. Es un gusto acompañarlos como cada noche del sábado. Detrás de cámara lo tenemos al señor Daniel Martínez, bienvenido Dani, un gusto nuevamente tenerlo por acá. Y aquí se encuentra el doctor José Andrés Novo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, Marce, excelente, sobre todo porque, ¿qué fecha hoy? 20. 20, ¿cierto? Sí. 25 estamos de cumpleaños en la familia. ¿Ah, quién? Mi señor padre. ¡Qué bueno! Rey. Así que ya el abrazo, antes de que me olvide, al final, el abrazo gigante para papá que estamos celebrando la semanita que viene. Es el reconocido doctor Novo, que es de profesión. El original. Sí, pero la rama es... De profesión médico, nefrólogo, la parte nefrólogo, de los riñones. Nefrólogo, ahí está. Exactamente. La parte de los para que la gente se entienda. Me gustó. Como dijo un profesor mío, es muy difícil hablar fácil. Y didáctico. Así que está bueno. Así me gusta. Bueno, señoras, señores, yo estoy vestido como siempre por la gente de New Osbeck, en la calle Ilia 166, aquí en nuestra capital. Es la peatonal. Ustedes van por la José María Paz, a media cuadra y a 30 metros en realidad, se encuentran con New Osbeck. Han llegado muchísimas remeras porque este verano se impone todo remeras para todo el mundo. Esta es una de las tantas que vos encontrás en ese lugar. Repito, New Osbeck Ilia 166 en la capital de la provincia del Chaco. Y un beso a Marcela, a Valeria, a Chiqui y a toda la gente que trabaja en el lugar. ¡Qué cantidad! ¡Qué bárbaro! Está completo el saludo. Bueno, ¿qué tenemos en el día de hoy? ¿Qué tenemos? La gente, lo dijimos el sábado anterior, si quieren ustedes repetir alguna nota o algo, nos llaman, se comunican y nosotros acá lo hacemos. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo la gente? Le encantó a la gente el tema de los carnavales Villa San Martín. Yo quiero confesar algo. ¿Qué? Fui parte de la gente que mandó mensaje. Ah, no sabía eso. Porque quiero saber zambar en este 2016. No sé bailar, ya madera terciada. Usted anduvo por el norte, en Brasil. Bueno, vamos a mandar, que vino. Lo vamos a mandar, es muy bien eso. Claro. Van a volver, estos brasileros van a volver, prometieron una nueva visita. Ahí voy a estar. Así que bueno, si ustedes quieren aprender a zambar o cosas así, vamos a mirarlos porque por ahí esos piecitos, miren cómo se mueven. Carnavales de San Martín, un pequeño recuerdo de lo que fue el material de la semana anterior. Presenta Master Solarium. Para tener un bronceado perfecto todo el año, las camas solares de Master Solarium. Marcelo T. de Alvear 433. Teléfono 4422-484. Señoras, señores, venimos con La Otra Mirada, General San Martín, noche de carnaval. Venimos a acompañar a una comparsa que nos invitó exclusivamente. Hablamos de Mumbai. Acá tenemos amigos que han venido de Brasil a acompañarnos. Y acá tenemos a un señor que es el responsable de la invitación, Sergio de Jesús. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Feliz, la verdad es muy contento. Mumbai es una comparsa integrada por el 80% con chicos con discapacidad severa y grave y es única en el mundo. Y hoy hace la integración de lo que es Argentina y Brasil y acá tenemos a los brasileros que vienen a participar. Bueno, una comparsa integrada por ¿cuántos chicos aproximadamente? Aproximadamente 200 integrantes tiene Mumbai. ¿Prácticamente todos los de la institución? Prácticamente, sí. Todos, por supuesto, todos colaboran hoy para que Mumbai brille en una noche Hollywood. Feliz, no se puede esperar más. La verdad que internacionales hoy. Eso te iba a decir, muy bien acompañados. Sí. ¿Quién es toda la gente que vive? Trajimos Brasil. Inclusión popular. ¿Cómo te sentís con esto de que Mumbai esté a full esta noche? No, feliz. Realmente un sueño esto porque traer Brasil acá, incluir... La verdad que nosotros somos los que reforzamos, las maravillas son los chicos. Así que bueno, pasar el corsódromo por primera vez con Brasil es too much. Hacemos lo mejor. ¿Sí? Gracias a ustedes. Gracias por el apoyo. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo va usted? Muy bien. ¿Tu nombre? Carla Moreno. Bueno, ¿cómo te sentís de estar acá en Argentina? Muy bien, una experiencia increíble. Fomos recibidos muy bien. ¿Disfrutando la noche? Sí, mucho. Mucha alegría. Vamos a pasar mucha alegría brasileña para el pueblo de aquí. ¿Cómo es tu traje? ¿Qué tenés puesto? ¿Estás vestido? Sí, más fantasía de Brasil, mujer brasileña, carioca. Una vueltita completa. Ahí estamos con la carioca de Río de Janeiro disfrutando esta noche en Mumbai. Bueno, ¿está bien? ¿Tu nombre? Bruno. Bruno, ¿venís de dónde? Vengo do Rio de Janeiro, Brasil. Somos amigos lá de escolas de samba, de comparsas, lá do Rio de Janeiro também. Eu sou do Salgueiro, tem Beija-Flor, Mangueira, Portela. Todo mundo junto aqui fazendo essa festa. Muito especial estar aqui, trazendo um pouco da cultura brasileira e carioca para cá pro Carnaval de São Martin. Para todas las chicas que están viendo la tele, entonces, lo mostramos. A ver, una vueltita completa para que la gente pueda verlo. Ahí está, ¿eh?
y un amigo que está oculto, pero es más chaqueño que cualquiera de todos, Clayton. Sí. Yo bien, ¿cómo te hablo? ¿En portugués o en español? ¿Cómo quieres? Como vos quieras, pero mejor en castellano para la gente. Dale, dale. Bueno, es una alegría verte, volver acá. Hace mucho que no vengo a la ciudad de usted y por la invitación de Cersa, de Sergio, de Mega, fue lo mejor. Muy contento. ¿Vos viviste mucho tiempo en Chaco? Le contamos a la gente, ¿no? Sí, viví acá como 3 años. Y me salió todo lindo, todo re bien, pero tuve que volver a Brasil, a Río. Y ahora acá, por una invitación de ustedes, acá estoy. ¿Estás viviendo en Río? Sí, vivo en Río ahora. Hace como 3 años ya estoy viviendo allá de vuelta. ¿Estás bailando también en la comparsa de Río? Sí, así es. Tenía 2 invitaciones, pero una de Portela, que salgo el lunes. Y hay unos trucos, algo muy lindo allá en Portela. Y la otra tuve que elegir, o venía acá o salía allá, entonces no. Vengo acá y lunes en Portela. ¿Cómo será la pose de carnaval? Mira, mira, ahí está. Nuestro rey del carnaval acá, con Mumbai. Buenas noches. ¿Su nombre? Luana Bartolo. Bueno, ¿de dónde venís? Rio de Janeiro, Brasil. ¿Vos desfilás también en Río de Janeiro? Sí. ¿En qué comparsa participás? Beija-flor. Eu tô muito feliz, eu não conhecia o carnaval aqui e eu tô vendo tudo muito, muito lindo. Muito contente. Sim, muita gente contente, as pessoas muito carinhosas com a gente. Quanto medis? Que altura tenés? 1,76. 76, muito bonita, hein? La vamos a mirar de arriba abajo, por favor. Aí estamos, bem-vinda. Obrigada. Otro de los personajes de la noche, Rolly Zanova, diseñador, amigo, comparsero. Un hombre divertido, ¿cómo estás, Rolly? Bueno, super. La verdad que muy emocionado. Esto es más grande de lo que pensamos que iba a ser. Como hace las cosas Sergio de Mega Eventos. Así que bueno, contento y vamos a ver qué pasa esta noche. ¿Animando a los chicos? Sí, por supuesto, siempre. ¿Cuál es el trabajo? En la puesta en escena, lo que están viendo, trabajamos durísimo durante unos meses. Y en lo que están viendo, eso se trabajó con ellos. Ah, que más baila porque están marcando el paso a todos. Claro, estamos marcando lo que sea desplazamiento, en tiempo y forma, como tiene que ser. La verdad que muy bien, contento. La segunda noche de carnaval acá viviendo a pleno. Venimos nosotros especialmente invitados por Mumbai y justamente en este momento está Mumbai pasando. ¿Qué opinas de esta comparsa? Bueno, que es un proyecto que nació hace 3 o 4 años atrás, donde cuando la gente del Centro de Día Despertares nos planteó la propuesta, no dudamos un momento en acompañarlo y hoy la aceptación que tiene el público, la verdad que es extraordinario, por eso la verdad que estamos muy contentos y todos los años nos emociona muchísimo, no solamente por el avance, sino por la participación de los chicos que implica una inclusión también en esto que tiene que ver con el carnaval nuestro. Ya que tenemos una bailarina, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿usted? ¿Tu nombre? Thaís. ¿De dónde vienes? Brasil, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Bueno, ¿qué te parece el Carnaval de San Martín? Maravilloso, adorei, amei. Carnaval de San Martín con el Carnaval de Río, todos juntos aquí, con Mumbai. Y como siempre en La Otra Mirada es el momento de hablar de Óptica Gamundi. Recuerden ustedes, Óptica Gamundi es óptica Barilux especialista oro. Está ubicada en la calle Bedia 228 aquí en Resistencia, capital de la provincia del Chaco. Ahí ustedes pueden hablar acerca de multifocales, los nuevos series 4D, lo nuevo que existe en tecnología respecto de la columna computarizada y todo lo que tiene que ver con lentes multifocales. Porque recuerden que Óptica Gamundi es especialista en lentes multifocales. Hay otras ópticas que se dedican a muchas cosas. Esta en este caso en particular es específica de lentes multifocales. Acérquense a Bedia 228, Óptica Gamundi, en la capital de la provincia del Chaco. Pausa pequeña y volvemos con mucho más de La Otra Mirada.